El ministro de esta secretaría ha confirmado pues la crisis que hay en el sistema sanitario a nivel nacional, misma que debería ser resuelta en los próximos 6 meses. Es Kelly Olivera quien nos tiene los detalles. Buenas tardes, así es. Nos encontramos con el exministro de Salud, Mario Noé Villafranca. Doctor, ¿cuál sería la solución inmediata a los problemas de salud cuando no hay presupuesto para atender la secretaría? Los médicos y el personal sanitario se queja porque no hay pago de sus salarios y la situación es crítica realmente en los hospitales. Bueno, muchas gracias. La verdad es que se dejó aprobado en diciembre del año anterior cerca de 308 mil millones de lempiras en el presupuesto general del Estado para el año 2022. Y son cerca de 22 mil, creo casi 200 millones para el tema de salud. De esta cantidad son 1.280 millones que fueron aprobados para medicamentos, que van para un fideicomiso. Entonces creo que aquí lo importante es pues, darle un compás de espera a que se ordenen las nuevas autoridades. Creo que es fundamental, cómo va a caminar la salud va a depender de lo que decida la presidenta doña Xiomara Castro. No tengo la menor duda que ella tiene un equipo de asesores que le van a saber recomendar qué debe de hacer. Ella dirá si quiere pasar por lo que pasó Canadá hace 50 años o Costa Rica hace 25. En tema de compra de medicamentos, nosotros creemos puntualmente que se deben de hacer dos modificaciones. Uno es con el tema de hacer un convenio con droguerías. En los 90, 95 medicamentos más utilizados y hacer subasta pública a la inversa. Yo no creo en el fideicomiso. Yo creo que debe de ser manejado a través de la Secretaría de Salud la compra de medicamentos. Gracias al doctor Mario Noé Villafranca. Él es exministro de Salud. Vamos a retornar con usted. Buenas tardes.